Nuestro invitado de hoy practica tenis de mesa, el deporte más laureado nacional e internacionalmente en nuestra ciudad, con su máximo exponente, el UCAM Cartagena Tenis de Mesa, en categoría femenina. Reinier Cabeza, nuestro protagonista, llegó a formar parte del equipo masculino en Superdivisión, tras una llamada de Enrique Pérez Mira, conocido entrenador y presidente en diferentes etapas y gran responsable de los éxitos alcanzados en el tenis de mesa desde nuestra ciudad. Reinier llega a España desde Cuba en el 2000, con destino a nuestra ciudad, Cartagena, para jugar en su primer equipo, que fue allá por el 2000 el Comercial Jerez, hoy en día denominado Club Deportivo Cartagena Alsa City, club en el cual juega actualmente y desempeña también las labores y funciones de entrenador en sus categorías inferiores. Pero lo más llamativo y curioso de Reinier no es solo su faceta deportiva y su trayectoria durante más de esos 20 años en nuestro país y concretamente en nuestra ciudad, sino cómo las ha vivido. Una historia bonita de conocer y de compartir, y lo vamos a hacer hoy aquí en categoría mayores. Hola Rey, bienvenido a categoría mayores. Como hemos escuchado en la presentación, pues ¿estás dispuesto a compartir este rato con nosotros en el programa de categoría mayores? Claro que sí, Paco. Bueno, pues encantado de que estés aquí, que hayas podido venir. Sabemos que también has tenido que hacer tus esfuerzos para poder estar hoy con nosotros, lo cual te agradecemos. Y bueno, comentarte el formato del programa, aunque ya lo hemos hablado anteriormente en la previa. El programa consiste o consta sobre todo en la participación y colaboración de tres clubes de personas mayores que cada semana colaboran con nosotros en conocer al invitado, ¿no?, del programa, y colaboran haciendo sus preguntas, haciendo una presentación también de su propio club para darle también esa visibilidad. Y bueno, yo creo que seguro que va a estar entretenido, y luego conociendo cosas tuyas curiosas que nos hemos informado, porque tenemos un buen equipo de investigación y documentación, Rey. Vale. Pues lo que sí nos gustaría también es que, como hemos dicho anteriormente, pues te encontraras a gusto, cómodo. Por cierto, Rey, llegaste a España con 18, 19 años, ¿no? Con 19 años, correcto. Decía, allá por el año 2000. Sí, muy joven, muy jovencito. Y ya directamente, es decir, llegaste al aeropuerto, a Madrid, o directamente, o cómo fue tu llegada. No, al aeropuerto Madrid y destino Cartagena. Es decir, tú ya directo. Cuando salías de Cuba, que luego hablaremos de eso, sí, más profundamente, sí, ya sabías tu destino, ¿no? Sí, correcto. Ya sabía que venía aquí a Cartagena. No sabía cómo era, pero sabía que venía a Cartagena. Y bueno, de Cuba dicen que también uno se enamora, pero tú también te has enamorado, parece ser, de Cartagena, ¿no? Llevo ya 21 años viviendo aquí en Cartagena. Súper enamorado estoy, vamos, que es mitad de mi vida en Cuba y mitad de mi vida aquí, sí, en Cartagena. Solo Cartagena. ¿Y te queda todavía? Sí, 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 me queda mucho. Esperemos. Seguro que sí. Bueno, pues vamos a conocer a Rey durante el programa, lo van a ver, aparte de que es un tío muy majo, muy gracioso y lleva la sonrisa. No sé si él, por excelencia, los cubanos llevan esa sonrisa, pero yo que tengo la suerte de conocerlo durante varios años, pues lo vais a poder conocer. Pues vamos a pasar ya rápidamente, que tienen ganas también nuestros mayores de empezar a preguntar, pero vamos primero a conocerlos, ¿vale? Tenemos tres clubes preparados. Perfecto. Y bueno, pues vamos a empezar a conocer en primer lugar a Manuel Madrid Úbeda, que es el presidente del Club de Personas Mayores de Playa Honda. Bueno, soy Manolo Madrid, presidente de la Asociación de Mayores Playa Honda Rincón de Sagines, y fundamos esta asociación hace 3 años para dar salida y crear un movimiento asociativo, ya que en aquellos tiempos la Junta, la Asociación de Vecinos no estaba mucho por la labor. Y así estamos funcionando, somos unos 25 socios y esta pandemia pues está complicando un poco las cosas, pero sí vamos saliendo adelante. Es decir, tenemos un campo muy bueno para trabajar y Playa Honda se merece que haya un movimiento
aunque seamos de personas mayores, asociativo importante. Decir que mi junta directiva no está aquí presente por varios motivos de diversa índole. Uno que está en Cartagena, otro que es por otros motivos de médicos y me encuentro solo, pero que estamos hechos un bloque, una piña en cuanto al movimiento de los mayores. Bueno, pues Rey, por lo que nos dice Manuel, están en un proyecto de ir creciendo. Ha dicho que está todo aquello un poco desmantelado, como estamos viendo en las imágenes, que es un club que está renovándose y en crecimiento porque es muy nuevo, pero vamos, lo hemos visto, por lo menos yo no sé tú, con mucha ilusión y entusiasmo de poder sacar esto adelante, ¿no? Sí, yo espero que Manuel no se desanime y que tenga fe de que las cosas seguro pues se van a mejorar y a estar bien. Y yo animo a que la gente se apunte o se hagan socios, ¿no? Para que aquellos que tienen muy buenas condiciones, pues, además, se haga más grande. Claro, un entorno playa, familiar, de playa. Claro, claro. Que eso ahí está muy bien, vamos, para pasar unos buenos ratos y esas cosas, en familia. Bueno, entonces le decimos a Manuel, por supuesto, que siga con ese entusiasmo, que yo tuve la oportunidad de ir a verlo y la verdad es que me transmitió esa ilusión y esas ganas. Está claro que toda esta situación de la pandemia, pues por desgracia, hace muchísimo daño hace por mucho todo daño, sí. Y más a nuestras personas mayores, como hemos dicho en reiteradas ocasiones en el programa. Sí. Que no se desanimen, que no se desanimen. Bueno, pues Manolo, ya has escuchado. Que no se desanimen, que seguro que todo va a ir bien más adelante. Bien. Y nosotros, si podemos, yo voy y le hago una visita. Si tú quieres, Paco, yo voy, Manuel. Y te hago una visita por allá veo cómo están esas cosas. Ahora seguiremos porque no te lo he comentado, pero bueno, sí. En todos nuestros programas, al final nos comprometemos a hacer una visita, aparte de que ellos nos invitan, eso gustosamente, pero claro, a mí me va a tocar toda la agenda, cada invitado es diferente, pero yo tengo que ir con todos los invitados. Claro, así que te apuntaré la agenda. ¿Seguro? También. Rey. Manuel, yo te doy mi garantía de que yo iré. Bueno, tranquilo. Pues aquí está el compromiso. Compromiso ahí. Bueno, vamos a escuchar ahora también al segundo componente del Club de Personas Mayores, en este caso es de los nietos, a Pedro Pérez y a Paco Jiménez, que es su vicepresidente, a ver qué nos comentan. Vale, perfecto. Me llamo Pedro Pérez Arcará y soy el presidente del Club de Personas Mayores de los Nietos. Y estoy acompañado por Paco, el vicepresidente del club, que es va a explicar quiénes somos y qué hacemos. Paco. Vamos a ver, pues soy Francisco Jiménez, vicepresidente del club, y les voy a decir un poco por la historia, no es demasiado larga. Se fundó el club en el 2003. Y a lo largo de estos años, pues hemos facilitado a nuestros socios una serie de actividades que, por desgracia, dada la pandemia, no hemos podido desarrollar a lo largo de todo este año. No obstante, os voy a explicar qué actividades son las que hemos hecho. Por una parte, hemos hecho actividades grupales, como ha sido un curso de gerontogimnasia que dura desde septiembre a mayo, 2 días a la semana, 1 hora cada día, y que nos gusta mucho y participamos muchos de los socios que somos de este club. Por otra parte, durante los meses de octubre a enero se realiza también un curso de cursillo de memoria para conservar o acrecentar nuestra memoria y nuestra atención. Por otra parte, también a lo largo del año hemos realizado algunas veces actividades, excursiones culturales a Cartagena, a La Unión, a las minas, a los museos de Cartagena. Y por otra parte, en nuestro local social se realizan actividades lúdicas como jugar al dominó o leer el periódico, o nuestros socios, los que disponen de móvil o tableta, se conectan a la wifi que tenemos instalada en el club, y o últimamente también se puede tomar un café o cualquier otra cosa en la cantina del club. Esas son prácticamente las actividades con carácter general que hacemos a lo largo del año. Escuchando a Pedro y a Paco de los nietos, que la verdad es que están muy ocupados con todas las actividades que hacen, y yo pues tengo la suerte de poder conocer también ese club, porque mis funciones de monitor de gerontogimnasia en ocasiones pues
les doy clase a ellos y lo cual estoy muy, muy orgulloso. Pero es un club también, como la gran mayoría, muy, muy activo. Es más, han comentado todo el tema de las tecnologías, del wifi que hay por allí y demás. Y sobre todo, Rey, que son también muy propicios a poder moverse y salir, porque preparan, como han dicho, viajes. Hacen viajes al museo, a Cartagena, a la Unión también a ver el tema de las minas. Es decir, es un club también muy activo, ¿no? Como lo que hemos escuchado a Paco y a Pedro. Ah, eso está muy bien. ¿Has estado tú por allí, por los nietos? ¿Alguna? Sí, es zona de playa, sí. Muchos veranos, con amigos y tal, gente que me han llevado al principio, cuando yo llegué aquí a España, a conocer, ¿no? Los sitios de playa muy bonitos que hay aquí, en la región. Claro, claro que sí. Sí, bueno, es una playa muy local nuestra, sí. También de Cartagena, muy cercana, de ahí del Mar Menor. Y bueno, pues también lo pondremos en la agenda. Sí, también, claro, ¿no? apúntalo ahí, a Pedro y a Paco, que pasaremos, claro que sí. Bueno, pues vamos con nuestro recorrido, después de escuchar a Pedro y a Paco, seguimos con nuestro recorrido. Vale. Venimos de Playa Honda, hemos pasado por los nietos y ahora vamos a aterrizar en el Algar. ¿Vale? Vamos a escuchar a Pepita. Vamos a ver qué nos dice. Pepita Martínez, que también está muy bien acompañada por su junta directiva. Ok. Hola, soy Pepita Martínez Sotomayor. Soy la presidenta del Hogar de Pensionistas del Algar y aquí estoy con mi grupo, con José Martínez Sotomayor, que es el presidente, el secretario es José Torres Conesa, el tesorero es José Isaura Martínez y vocal Alfonso Salas Ortiz. Hay otros vocales, pero de momento no están aquí. Como actividades, hasta que empezó la confirmación de estos problemas que tenemos, teníamos campeonato de dominó, parchís y petanca. También realizábamos gimnasia jerárquica semanal y cada semana realizábamos una rifa benéfica con la que se realizaba excursiones, se colaboraba con asociaciones con colectivos que precisaban una ayuda, lucha contra el cáncer, Cáritas, parroquial y cualquiera que se necesitara. Cada año también teníamos una comida para los socios en la que juntábamos entre 350 o 400 personas asociadas. Cada año intentábamos que sea un punto distinto de la región. Hemos estado en la Alcantarilla, en Jumilla, Caravaca, Calasparra, Totana y varios restaurantes de la comarca de Cartagena. Así, de esta manera, pasábamos un día de convivencia y al mismo tiempo nos servía para conocer los maravillosos pueblos que tenemos en la comarca de Cartagena y la región de Murcia. También hicimos un belén artesanal que fue realizado por los socios en un curso de arcilla subvencionado por la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cartagena. Este curso fue impartido por un escultor de nuestro pueblo llamado José María Robles, que nos fue incluyendo en la colaboración de las piezas. Otras piezas fueron realizadas por un maestro espartero, Tomás Martínez, que también es de nuestro pueblo. Hemos visto a Pepita lo bien rodeada que está con su junta directiva, un club de personas mayores, pues también muy importante, porque el Algar es una de las pedanías nuestras más importantes de Cartagena, y hemos visto todas las actividades, todo lo que hacen, que yo ahora mismo, no sé si tú te has quedado con algo, imagino que sí, Rey, pero a mí me ha llamado también la atención que lo hacen en otros sitios también, pero la importancia que le han dado, por lo menos la predilección a hacer la rifa que hacen destinada a recaudar fondos benéficos, destinados bien al tema del cáncer, de otras situaciones también y sobre todo al tema suyo parroquial, ¿no? Es decir, se nota que en el club allí en el Algar, igual que en muchos otros sitios, pues también están sensibilizados con este tipo de causas, ¿no? Sí, muy bien. No, Paco, yo me he quedado con lo que ha dicho Pepita. Sí.
de que hacen cursos o le dan cursos artesanales y tal, para hacer lo del Belén, para hacer figuras y esas cosas, que es muy interesante, la verdad. Pues y aparte eso agiliza mucho la mente y es muy bueno para ellos. Me parece eso una cosa estupenda. Sí, bueno, para la mente y a nivel de entretenimiento. Y a nivel, claro, también, entretenimiento, ¿no? A nivel manual. Ahí. Sí, y además es bastante curioso, en muchos sitios aquí, hay muchas tradiciones de Belén aquí en nuestra tierra, en Cartagena, claro, y demás, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho eso, me ha gustado mucho eso. Bueno, pues... A ver si me enseñan. Bueno, pues... Y me invitan, me invitan, me invitan y ¿cómo no? A hacer una cosa nueva o aprender. Aquí ya está puesto el rey en la agenda, visitar el Algar. Vale, lo del Belén imagino que será cerca de la época navideña, pero bueno, ya nos pondremos en contacto nos pondremos en marcha con Pepita y con el resto de su gente, ¿vale? Estupendo, claro que sí. Bueno, ya lo hemos conocido a nuestros tres clubes de personas mayores de esta semana. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, estupendo todo y cada uno las cosas que tienen, que hacen, las expectativas... Todo muy bien, todo muy bien. Perfecto. Sobre todo, me ha gustado mucho. No sí, el enfoque exacto, y de las cosas que hay, el entusiasmo que transmiten, ¿no? Que transmiten, claro. Y más esta situación de no poder disfrutar de sus propios centros, ¿no? Que están cerrados. Sí, sí, cerrados. No, y lo que más me gusta también es lo activo que son. Que no se paran, ¿no? Ellos les gusta mucho, salen, hacen actividades, lo general que hacen todos ellos. Y eso me produce muy buenas vibraciones. Y me gusta mucho. Bueno, pues tú has que dicho... Que estén activos. Que están activos y que no se paran. Que no Nosotros se paran. Vamos a parar un momento, vamos a hacer unos segundos de publicitario, en este caso para recordar, como siempre, nosotros tenemos un espacio dedicado para ellos, para nuestros mayores, que es No Pierdas el Ritmo, a través de clases o espacios de gerontogimnasia, de algún tipo de baile, como de bachata, de ritmo latino, ritmo griego, adaptado a ellos, pero que, como a ellos también les gusta mucho, sobre todo los fines de semana, el poder tener, o cuando puedan salir, hacer sus bailes, pues su también baile, tenemos ahí un espacio, se llama No Pierdas el Ritmo, y vamos a recordárselo. Muy bien, eso está muy bien. Me gusta también mucho eso. De lunes a jueves, a las 10 de la mañana, ponte en forma con No Pierdas el Ritmo. ¿Aún no tienes llamadas ilimitadas en el móvil? ¿A qué esperas para ahorrar sin parar de hablar y navegar? Ahora con Telecartagena, llévate una de nuestras tarifas ilimitadas con 5 euros de descuento al mes. Ven ya a nuestra oficina o llama al 968-31-2700 y consulta condiciones sin ningún compromiso. 968-31-2700. Telecartagena, tu operador local de confianza, porque somos de aquí, como tú. Pues una vez presentados ya y conocidos a nuestros mayores, les toca ahora a ellos preguntar. La sección de preguntas a nuestros mayores, una batería de preguntas para ti, a ver qué quieren saber de ti, Rey, conocer. Y vamos a empezar por Manuel Madrid, ¿vale? El presidente del Club de Personas Mayores de Playa Honda. Vale. Reina, ¿cómo, cuándo y por qué te decidiste venir a España? Bueno, Manuel, pues no fue una cosa que yo haya querido, ¿sabes? Ni tal. Eso es por mediación de la Federación Cubana, ¿no? Que yo allá en Cuba, por méritos mismos míos, en el equipo Cuba que estaba, pues estaba entre los primeros, ¿no? Y me tocaba. Salir del país, da igual si fuera para España o para cualquier otro país del mundo, vamos. Entonces, pues me tocó y vine para acá. ¿Pero te tocó salir del país? Sí, me tocaba. Pero sabiendo a dónde venías, claro. Sí, claro, sabiendo que venía aquí a España.
Claro, ¿pero porque claro. había habido alguna petición de España o no, alguna...? No, España necesitaba, bueno, en este caso el club, sí. Jerez, ¿no? Necesitaba un jugador y habló con la Federación Cubana, trámites y... ¿Una y petición tal. De invitación? Sí, invitación de invitación a venir aquí a por 3 meses. ¿Y llevas 20 años ya? Y llevo ya 21. ¿21? 21 años ya. Encantado de estar aquí y de vivir aquí en Cartagena. Luego comentaremos un poco esa odisea también de tu llegada aquí, porque tiene su historia y debemos de comentarla, ¿vale? Vamos a escuchar la segunda pregunta de Manuel. Bueno. Reina, ¿has jugado en la élite del tenis de mesa? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Manuel, sí... Gracias a Enrique Pérez, que tuvo una llamada de él para formar parte del equipo de Lucán aquí en Cartagena, masculino, pues la primera vez que tuve la oportunidad de jugar, pues fue algo muy satisfactorio para mí y agradecido estaré eternamente de haberme dado esa oportunidad. Vamos, fue algo inolvidable, ¿no? Y la experiencia estuvo muy bien porque me enfrentaba con jugadores de mucho nivel, que a eso aprendí mucho, ¿no? De esos partidos. Y fue algo que, vamos, no olvidaré nunca, la verdad. Bueno, ahí eso a ti te ha enriquecido mucho, ¿no? A nivel como jugador, lo has dicho hace un momento, que el poder compartir con jugadores de diferentes nacionalidades, sobre sí. todo de ese nivel, porque al final es la élite del tenis de mesa. Al final eso ayuda y mejora tu rendimiento, ¿no? Sí, claro. Ahí eso aprende de cada uno de ellos. Tanto técnico como de táctico, muchas cosas. Estar entrenando con ellos todos los días también. Por ejemplo, en esa época, ¿qué equipo formabais o qué nacionalidades teníais en el equipo masculino? ¿Eran todos españoles y tú? ¿Había algún...? Era mezcla, era españoles, que ahí estaba Jesús Cantero, que ha sido compañero mío en muchas épocas, en muchas batallas en el ping-pong. Y compañero y amigo también. Y amigo también, claro, por supuesto. Habían chinos, ha estado Juanito, que es un símbolo nacional de aquí de España, que ha jugado campeonatos del mundo, ha jugado en muchas partes, llevando a España siempre... presente, ¿no? Representando a España. Por eso, claro, de Juanito, ¿no? Claro, decirle. Juanito, sí. Pero el nombre, bueno, yo no me acuerdo cuál era. Ni yo tampoco. Pero bueno, pero todos le decimos Juanito y es muy conocido. ¿Sabes? Pues he aprendido mucho de todos y eso me lo llevaré siempre presente, y es un gustazo. Chinos también habían y rumanos también, de todo un poco. Se aprende... De gente muy buena y tomas experiencia para después tú también, como ahora estoy haciendo la labor también en el Club Alsa City de ayudante con los críos, sí. pues intentas transmitírselo a ellos también, un poco de tu experiencia o tu trayectoria que he tenido hasta ahora del tenis de mesa. Muy bien, pues vamos a seguir con las preguntas, ¿te parece? Vamos a escuchar Perfecto. Ahora a Pedro Pérez y en este caso a Paco, al vicepresidente, que es el que en su nombre también, o en el nombre del Club de los Nietos, tienen dos preguntas también preparadas para ti. Vale. Hola, Rainer. ¿Cuáles son los objetivos de tu club para esta temporada? Tu club es el Alsa City. Paco, La expectativa de mi club en esta temporada es mantenerse en la categoría, que gracias a Dios lo hemos logrado ya el fin de semana este pasado, no el otro. Matemáticamente estamos salvados en la categoría y tenemos posibilidades, y matemáticamente también, de jugar fase de ascenso. ¿Qué quiere decir? Estamos en división de honor ahora mismo y tenemos la opción de subir a la máxima categoría. ¿A superdivisión? A superdivisión. Si ganamos los partidos correspondientes, en este caso.
Aquí el tema económico también es importante, ¿no? Claro, el tema económico es muy importante porque si no tenemos medios para poder fichar a buenos jugadores, es muy difícil que se logre el ascenso. Entonces, vuestra participación en las fases de ascenso está un poco en el aire, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Si no se puede hacer un fichaje bueno o dos, aquí, en este caso, para estar seguro, ¿no? Para estar seguro, sí. Es muy difícil que ascendamos. Pero bueno, en este caso, lo que es la permanencia, matemáticamente faltando varios partidos más, la tenemos asegurada. Todo lo demás sería como un super premio, un gran premio que sería. Sí. Y un sueño para el club, Alsa City, también. Es jugar en Superdivisión. Bueno, muy buena labor la que estáis haciendo ahí, se están haciendo. Gracias. Ahí, desde Antonio, José Montalbán, la presidenta, pues bueno, todo el mundo, ¿no? En este caso, agradecerle a Flori todo lo que ha hecho para el club, todo personalmente también, lo que ha hecho desde que la conozco, muchos años también, por mí, aquí en Cartagena. Agradecerle a los sponsors también, los que tenemos, que es un poco, pero bueno, es lo que es. Los fieles que siempre han estado ahí, como el Alsa City, como también la concejalía de deporte del ayuntamiento de aquí de Cartagena, que gracias a ellos, pues se ha logrado cosas y se sigue logrando ahí en el club aquí de Cartagena, que como bien tú has dicho, formamos todo, como Antonio Conesa, José Montalbán y Uribe, Simona y muchos más. Son muchos años de trabajo ahí. Sí, sí, sí. Muchos años de trabajo. Muy bien, bueno, vamos a seguir. Vamos a escuchar a Paco con la segunda pregunta. Vale. ¿Cuáles han sido tus mejores momentos en el tenis de mesa? ¿Cuáles han sido? Mi mejor momento en el tenis de mesa, es muy curioso porque tiene anécdota también un poco, fue cuando jugué el sub-21, tenía yo 20 años, jugué el sub-21 de España, el campeonato de España sub-21, por equipo, porque como no tenía nacionalidad ni nada, yo no podía jugar individuales ni otras cosas, ¿no? Solo por equipo. Fue en Almería, si no me equivoco, en Almería. Estábamos discutiendo ya semifinales y llega Antonio Conesa, en esa época presidente, ¿no?, del Club Jerez. Llega Antonio Conesa con otro padre de los críos que también estaban jugando el campeonato, con un yeso. Se había hecho daño, no sé, en una pierna, creo recordar, y tal, y estaba sentado en las gradas y estaba jugando yo. Que si yo perdía, ya nos eliminaban, ¿no? Y estaba yo perdiendo, mi C perdiendo. Era hasta 21, creo, el partido, sí, en esa época, que ahora se juega 11. Sí. Y estoy perdiendo y Antonio Conesa, pues yo miro para las gradas, que nos estaban dando ánimo, y se levanta. Y se levanta. Se pone de pie, con sus muletas y tal, y hace como para irse ya, porque dice, ya están perdidos los muchachos, ya como tenía el yeso y tal. Me voy con tiempo. Okay. Sí. Y porque yo estaba muy fallón, fallando servicios, fallando golpes, y estaba muy fallón. Pido tiempo y hablo con el entrenador, que en aquel tiempo no me acuerdo quién era, y nada, y vuelvo de nuevo a la mesa. Y en lo que se están yendo, empiezo yo a remontar, poco a poco, a remontar, que a mí me gustaba en esa época mucho chillar, dándome ánimo yo mismo, ¿no? Chillar, gritar en cada punto, claro, con respeto siempre, pero en cada punto yo. Y al ver eso, que ellos ya estaban caminando, al verme así de esa manera, vuelven a sentarse. Y gano ese partido. Y el siguiente, arrollamos a que te he comentado antes, que es amigo mío íntimo, Jesús Cantero, que nos tocó jugar la final con ellos. Ah, estaba. Claro, Jesús Cantero,
que nos tocó jugar la final con ellos, y los arrollamos. Pero después de haber estado perdiendo el partido anterior, que iba muy mal, y yo logré cambiar mi situación de ya perdida, sí, sí, a llevarla. Pero que te quedaste con, sí, esa, con esa imagen de que tu gente abandonaba. De que mi gente ya no... No es que no creyeran, pero que lo habían perdido, ¿sabes? Entonces, la capacidad mía en ese momento, estando joven, muy joven, era joven, claro, de cambiar, de poder cambiar era el chip. Era sub-21, has dicho, ¿no? Claro, claro, sub-21. De cambiar, recién llegado, claro, aquí. Recién llegado. De poder cambiar el chip ese y echar para adelante y ganar el partido. Y así el equipo ganó y fuimos campeones. Sub-21. Primer campeonato mío aquí en España. Se nota que lo tiene campeón. Sí, bien sí, grabado, sí, ese, bueno, no se me ha olvidado nunca. Nunca. Bonito, ni se me olvidará tampoco. Bonito. Fue bonito. Y buen recuerdo. Porque se tuvieron que sentar a verme ganar y después a verme ganar el campeonato por equipo sub-21. Y llevarnos en este caso. Mis compañeros Doru, que era rumano, o es rumano, perdón. Y Raúl Saura, también, compañero español. Éramos dos extranjeros y un español. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Los tres pudimos y alcanzamos el campeonato por equipo de sub-21 de España. También lo recordarán ellos, imagino, sí, Antonio y compañero. Claro, claro, claro. Vamos a seguir y terminamos con Josefa, en este caso con Pepita, la presidenta del Algar, que también tiene sus preguntas para ti. Hola, Reina. El tenis de mesa no es deporte del cual es fácil ganarse la vida. ¿Lo compaginas con el trabajo? Buena pregunta. Sí, muy buena. Que se responde a lo mejor no sola, pero está claro que... Sí, sí, sí. Bueno, pues Paquita. Pepita. Perdón, pues ya está. Ahí la tiene. Perdón, Pepita. Pues sí, en este caso que sí. Lo compagino con el trabajo, que es, vamos a ver, el ping-pong, en este caso, en mi caso, no es para ganarme la vida, ni mucho menos. Entonces, pues, hay que trabajar y hay que buscarse la vida de otra manera. Y es muy difícil porque termino de trabajar y tengo que empeñar labores después de entrenamiento, que vengo cansado, vamos, que es muy difícil, pero me gusta. Y siempre me ha gustado el deporte y el tenis de mesa y no pasa nada. Todo está bien. Bueno, de hecho, comentábamos antes, fuera de micrófono, también la importancia de que a lo mejor el deporte te ha facilitado también a ti, pues no sé si una meta o no, pero sí el poder tener pues una situación o unos valores a nivel como ser humano y como persona, sí, de encontrar, sí, digamos, un estilo de vida, incluso de pareja, sí, y convivencia, que también gracias al deporte te ha ayudado eso, ¿no? Sí, eso está claro, Paco. Gracias al deporte estoy aquí, eso lo principal. Gracias al deporte estoy aquí. Y lo segundo es que me ha abierto las puertas conociendo personas que me han ayudado, como te dije en este caso, Flori, Antonio Conesa también, que fue promotor de que yo esté aquí, es aquí hoy mismo aquí hablando contigo aquí, que es un placer. Y bueno, para mí pues es algo personalmente grande y que me ha servido, ¿no? Para ver muchas cosas positivas, muchas cosas a nivel personal también. Me ha hecho persona aquí, aprendiendo de muchas cosas, porque yo vine solo aquí a España y sigo solo. Ahora mismo está mi hermano, que vino de Cuba, ¿no? Pero yo toda mi vida aquí he estado solo. Con el deporte, ahora trabajando, ganando, vamos, en este caso, ganándome la vida yo solo. Humildemente y respetuosamente. Sí, pero que eso, que el deporte,
sí, inicialmente fue lo que te hizo aterrizar. Fue el empuje, claro, aterrizar aquí y ganarme la vida. Porque la idea tuya era, en principio, se supone, si no tuya, que luego hablaremos de ese tema, sí, venías para unos meses, ¿no? Sí, yo venía, claro. Yo venía solo por 3 meses aquí a España. Solo 3 meses, hacía mi trabajo aquí y volví a Cuba. ¿Qué pasa? Y esto es otra cosa curiosa también, que te digo. ¿Qué pasa? Que estuve los 3 meses, jugué, como te he dicho antes, el campeonato sub-21, y en este caso, pues, me pregunta Antonio Conesa, que era en esa época el que llevaba el club. Rey, ¿qué tal? Estás aquí en Cartagena, ¿qué quieres hacer? Y yo le digo, pues yo quiero quedarme. Me ha gustado, me he enamorado de Cartagena. Y es una cosa que él tiene grabada, porque le digo a él, nadie me saca aquí ni con agua caliente de Cartagena. Y fue una cosa muy curiosa, que él también, hablando los otros días en el entrenamiento, me comentó eso, que le impactó. También te digo una cosa, que no es menos cierta, te digo la verdad. Yo en Cuba, antes de venir, sabía ya de este viaje, como he comentado antes, ¿no? Sí. Que venía. Y yo hablo con mis padres y les digo, me quedo. Yo con 19 años, le digo, no vuelvo más. ¿Te quedas dónde? ¿En España? Sí, me quedo en España. Me da igual, me quedo en España. Y ellos se me reían porque somos muy, muy jaraneros, ¿sabes? La familia, muy, como se dice aquí, muy cachondos, ¿no? Sí, en ese aspecto. Sí, bueno, está de broma. De broma, el niño. Sí. Y no se lo creyeron, nunca. A mis compañeros de mi deporte allá en Cuba también se los dije, aún arriesgándome que se lo dijeran a entrenadores o a la federación o se comentara. Entonces ya no me iban a dejar salir seguro. Se los dije a mi compañero igual, que me quedaba, que no volvía a Cuba. Y fue lo que pasó. Y estando aquí, vieron que no volvía. Pasó un mes, otro mes. Claro. ¿Y qué pasaba en esa época aquí en España? Que no es como ahora, las tecnologías y tal, y hay videoconferencias. Sí. Y Cuba, bueno, más tecnología. Cuba, más tecnología que ahora en este caso. Se han abierto muchas puertas, ¿no? En Cuba, un poco de tecnología para que la gente esté más informada en Cuba de lo que sucede fuera. Que yo tenía que llamar a mi casa echando monedas en las cabinas, no sé si te acuerdas, las cabinas, claro, de toda la vida, claro, de Dios, claro, aquí, las, claro, cabinas. Claro. Y me gastaba un dineral, que eran pesetas cuando aquello. Llamaba a mi casa, porque si no, no había comunicación si yo no llamaba a mi casa. Y cuando les dije que no volvía, ahí fue cuando se creyeron de que ya yo no volví a Cuba, en ese momento. ¿Y eso ellos cómo lo aceptaron o cómo lo tomaron? ¿Lo entendieron? ¿En principio no te insistieron que volviera? No, 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 vale, no, hijo. No, porque yo en Cuba era independiente con mis cosas, ¿sabes? Yo iba al colegio, tenía que irme a entrenar muy lejos de mi casa, buscarme los medios yo, que en Cuba es muy difícil moverse si no tienes coche. Muy difícil moverse. Y tener un coche es muy difícil también. Yo me tenía que buscar la vida para llegar al donde entrenaba, el centro de entrenamiento Cerro Pelado Alto Rendimiento. Y después volver por las noches, tarde. Porque el entrenamiento allá no es como aquí. Allá se entrena mucho. Las condiciones no es lo mismo que aquí. Claro está. Pero allá se entrena mucho. Comía y hasta cenaba ahí mismo en el centro mío de alto rendimiento, y después me iba a mi casa, búscate la vida otra vez para llegar a casa, caminando, haciendo, como se llama aquí, autostop, para ver quién te llevaba, cuando el autobús o la guagua, como se dice en Cuba, no pasaba, se demoraba. Vamos, que no ha sido tan fácil mi trayectoria en Cuba para llegar hoy aquí. Bueno, pues yo creo que es muy interesante tu testimonio, sí. Rey, y bueno, lo que sí está claro es que estás muy contento, a gusto aquí, nosotros muy también contento. De que estés aquí en España. 21 años para no estar contento aquí, aquí en España, y más, aquí en Cartagena. Yo he podido irme, y he jugado también. Sí, y he jugado también en varios sitios, en Vendalejo, en Extremadura, en Valencia, pero me quedo con Cartagena, sinceramente, porque Cartagena me abrió las puertas a mí aquí, y me ha tratado siempre bien, y tengo muchas amistades aquí, que les debo mucho,
Bueno, pues creo que y que siempre estará presente. Muy interesante tu testimonio y ahí queda. Les queda una pregunta a Pepita, ¿vale? Vale. Me gustaría saber cómo es la relación con tu familia de Cuba, desde la distancia, cómo se llevan. Mira, estábamos hablando un poco de eso, pues ahora podrías comentar. Sí. Por cierto, ¿qué familia tienes tú allí en Cuba? Yo tengo a mis padres, tengo a mis tías, tengo a mis sobrinos y a mis primas allá en Cuba. Solo tengo aquí a mi hermano, que vino hace 3 años atrás, que fui yo a Cuba con mi esposa y vino mi hermano aquí a España y vive en el Opagán, mi hermano. Lleva a mi hermano aquí 3 años viviendo aquí. Bueno, Paquita, mi relación con mis padres es muy difícil. Pepita. Claro. Pepita. Ah, es que Pepita. Sí, Pepita. Dicho Paquita. No. Es muy difícil. La lejanía siempre para cualquiera que esté en otro país, su familia la tenga afuera. Pero como ya son muchos años, ya es como una costumbre. Una cosa, mi madre sí ha podido, yo he traído a mi madre por carta de invitación muchas veces aquí a España. Le encanta España, le encanta Cartagena. Le encanta. Yo siempre he querido que mi madre se quede aquí para tener, ¿no? Un poco mi familia y tal. Pero por cosas, ¿no? De que tiene allá nietos y eso, sí. Nunca se ha querido quedar. Pero mi relación con mi familia es estupenda, porque ahora también llegó la tecnología en Cuba de la videollamada, WhatsApp, estas cosas. Y entonces se puede comunicar vía chat, ¿no? Sí. Con la familia, hablar y verlos, que antes no lo podía ver, y era más difícil aún todavía. Pero ahora, muy bien con las videollamadas y sin ningún problema. Pero se hace muy difícil, difícil. Porque no están contigo, sí. no los ves cuando te levantas, no haces cosas, no los tienes al lado, ¿sabes? Pero bien. Bueno, ¿qué te ha parecido nuestros mayores con las preguntas que tenían preparadas para ti? Muy bien. Han dado en el clavo. ¿Sí? En cada pregunta que me han hecho. Bueno, pues ahora, en unos momentos te va a tocar a ti. Prepárate, aunque ya sé que te las tienes ahí preparadas, que las hemos estado viendo. Claro, vale. Las preguntas que le vas a hacer a los mayores nuestros, vale. ¿De acuerdo? Vale, Paco. Perfecto. Rey, ¿estás preparado? Sí, claro. Ahí tienes tu cámara también y primero se la haremos a Manuel, luego estará Pedro esperando y finalmente Pepita. Empezamos con Manuel a ver qué pregunta tienes preparada para él. Vale. Manuel, ¿conoces el tenis de mesa? ¿Lo has practicado alguna vez? Bueno, la verdad que conozco el tenis de mesa. Lo he visto y me gusta ver a esos grandes jugadores las cosas que son capaces de hacer sobre la mesa. Concretamente en la comunidad que vivo les hice a los niños, a los chavales, una mesa de ping pong con sus medidas reglamentarias y pasan verdaderas horas jugando al tenis de mesa. Esto los distrae mucho y lo aprovechan bastante bien, ya que la mesa desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche está totalmente ocupada por los chavales de la comunidad. También tengo que decir que que creo que es un perfecto jugador y creo que ha ganado algún campeonato. El chaval se llama Javier y bueno, hay varios niños que también les gusta jugar al tenis de mesa y se han presentado a nivel regional, no sé si también a nivel nacional. Sí me gusta el tenis de mesa. Manuel, pues me ha encantado la iniciativa esa que has tenido de hacer una mesa para los chicos de ahí de la localidad, ¿no? En verano y tal, para que jueguen. Y eso, me ha sorprendido mucho, la verdad, y me ha agradado esa iniciativa. Y así, pues nada, pues tienen un poco de diversión, porque el ping-pong lo lleva, ¿no? Y bueno,
y está estupendo eso, de verdad. Pues sí, a mí también me ha sorprendido, pero muy gratamente, lo que nos ha comentado Manuel sobre la iniciativa esta de la mesa, ¿no? La verdad es que... Sí, me ha sorprendido, ¿verdad? Para bien. Que no estaba preparado, ¿no? ¿Eh? que ha sido una cosa normal natural. Y mira. Pues seguimos con las preguntas, ¿vale? Vamos con Pedro Pérez de Los Nietos, a ver qué quieres preguntarle o qué tienes preparado para él. Perfecto. Pedro, ¿cómo es el día a día en Los Nietos, en verano e en invierno? Bueno, pues en el invierno, por regla general, pues siempre es una cosa tranquila, vemos menos personal, pero en fin, lo vamos llevando. Pasamos al verano, pues el verano ya es, pues estamos todos el pueblo completo, más o menos, y la verdad que se está bastante bien. Aquí en el Club de Mayores lo pasamos estupendamente, porque nuestros juegos de dominó y en general en el pueblo, pues la verdad hay varias actividades y lo pasamos muy bien. Bueno, Pedro, pues sí, en invierno eso es lo único lastimoso, ¿no? Que está tranquila la cosa y tal, pero bueno, ya veo que en verano ya se mueve más la gente, el sitio está más lleno. Y he escuchado lo del dominó, que me interesa mucho porque es una cosa curiosa. Aquí, en España, se juega 7 fichas, ¿no? Al dominó. Sí. Y en Cuba, en las zonas de provincias, que no es en La Habana, en las zonas de provincia, se juegan también a 7 fichas. Pero como yo soy de La Habana, ¿no? Ahí siempre, y se juega con 10 fichas, que es lo curioso. Hasta el 9. Sí, 10 fichas. ¿4 jugadores también? Sí, 4 jugadores igual, 10 fichas. Quedan fichas por fuera. En total son 55 fichas, ¿sabes? Entonces, ¿hasta qué número? Hasta el 9. Y aquí es hasta el 6. Bueno, y en las zonas que te he dicho de Cuba, aparte de La Habana, se juega con 7 fichas también, pero yo eso no lo sabía tampoco. Pero aquí no hay dominó cubano. Aquí no hay dominó cubano. El dominó cubano tenemos que, bueno, que comprarlo. Bueno, cubano de La Habana, porque sí. También las provincias... Sí, ahí las provincias se juegan 7 fichas. Hay provincias que juegan 7 fichas. En otra, me imagino, es que no sé, pero yo sé que en La Habana sí son con 10 fichas. Bueno, pues dentro entonces de nuestra visita estaremos, sí, una partida con, espero, Paco y con Pedro. ¿O espero qué? Que me lleves, Paco, y o que me invite Pedro, para yo poder disfrutar ahí con vosotros y que me enseñéis a jugar con 6 fichas, que es lo que se usa aquí en España. Que me gusta mucho, vamos, el dominó, me encanta. Pues Rey, viendo también tu afición al dominó, lo que vamos a hacer es irnos para Los Nietos y junto con Paco y con Pedro, pues echar una partida a los 4. Perfecto, cuenta, ¿vale?, con eso. Muy bien, pues nos queda Pepita, la presidenta del Club de Personas Mayores del Algar, la cual pues tienes que preguntarle también. Vamos allá. Pepita, si voy al Algar, ¿qué me recomendarías de ver o hacer? Pues me gustaría que vieran el Teatro Apolo, que es una preciosidad y da encanto de verlo. Pero, y a la vuelta, se pasaran por el hogar, porque aquí se hace unos asiáticos fenómenos. Como no podía ser de otra manera, en el Algar es obligado la visita al Teatro Apolo. ¿Ah, sí? Enseguida, sí, como has podido escuchar a Pepita, pues una de las finalidades, objeto de una visita al Algar es ir a ese centro y a ese... Pues que es el centro del teatro. Yo diría casi incluso de la comarca, porque tiene mucha historia. Allí también son muy aficionados al teatro. Hay grupos de teatro no solamente en el Algar, sino en muchas zonas. Y luego, pues ya he escuchado lo del asiático, no sé si lo has probado. Sí, he probado asiáticos aquí en Cartagena, que son muy buenos, espectaculares. En pues algunos sitios, sí. Aquí muchos sitios tradicionales, claro, sobre todo en la zona del Albujón, pero en el Algar, igual que en otros sitios, también los hacen y los hacen muy buenos. Por lo tanto, es que creo que viene muy bien la visita al teatro, luego ir a tomar el asiático. Sí, habrá que ir y probarlo, Paquita. A ver si nos invita a ir a probarlo. Pepita, perdón. Estamos. Bueno, pues ya hemos terminado la sección esta tuya de hacer preguntas a nuestros mayores.
Ahora todavía, aunque estamos en la parte final, pues nuestro programa, como estás viendo, tiene un gran protagonismo, sí. Los mayores, aunque el invitado eres tú, pero va en torno también, y es un homenaje a nuestros mayores que colaboran y participan. Ya has visto que cuántas cosas tienen que decir y decirnos y enseñarnos. Sí, sí, ya he visto. Pues tenemos siempre dos preguntas, acercándonos al final del programa, dos preguntas tipo que se le hacen a nuestro invitado y a nuestros protagonistas, ¿vale? Vale. Una de ellas es si tienes personas mayores en tu familia, ¿qué significado tienen para ti? ¿Nos puedes hablar sobre ellos? Bueno, por desgracia, he perdido a mis abuelos por parte de madre, también por parte de padre, y mayores así, mis padres, mis tías, pues bueno, pues que son una base importante en mi vida y son las personas por las cuales lucho siempre para poder seguir avanzando en la vida, que es muy dura. Pues sí, además yo creo que siempre serán... Son los pilares, los pilares fundamentales. Totalmente. En mi vida. Muy bien, la otra pregunta tipo es, precisamente, hablando de la tercera edad y nuestros mayores, el término tercera edad o personas mayores, para ti, ¿qué significado crees que debe tener o tiene en la sociedad actual? Esa terminología de persona mayor o tercera edad, el significado de nuestra sociedad actual. Bueno, para mí tiene un significado muy amplio y muy grande, porque son nuestra vida de aprendizaje para los que siguen, ¿no? Y que nos, vamos, que nos enseña, deja mucha... sí, ha sido muy ejemplar. Sí, también, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo para nosotros de muchas cosas, de educación, de respeto, también de familia, de sabiduría. A la juventud ahora, de sabiduría, correcto, claro. Y a lo mejor de muchas cosas. También, porque esas generaciones, quizá a lo mejor no sea allí, sí, en tu país, pero aquí también lo han pasado mal, han vivido momentos a lo mejor no muy buenos, económica y socialmente, sí, en determinados países, sí, y demás. Pero bueno, creo que sí, como tú dices, son un ejemplo y que dejan huella. Un ejemplo a seguir, claro. Reflejo, claro. Y un espejo donde mirarnos también, ¿no? También, sí, por supuesto. Pues aprovechando eso, y antes de que en esa cámara te puedas dirigir a nuestros mayores y le des un mensaje, el que tú quieras, un mensaje de afecto, de calor, sí. El que tú quieras, ¿vale? Pues tenemos también algún mensaje para ti y queremos que lo veas, ¿vale? Vale. Hola tío, aquí estoy extrañándote mucho. Sabes que estoy muy orgullosa por todo lo que has logrado en tu deporte. Todo ha sido un sacrificio, ya que no has podido estar en fechas señaladas para mí, importantes. Pero bueno, pues nada, yo te amo mucho. Hola Rey, aquí desde Cuba tus padres y tu tío. Deseándote lo mejor, y sabemos que tú has tenido una trayectoria de lucha y en tu deporte y en todo lo que siempre fuiste, te destacaste. Así mismo. Entonces estamos muy contentos de que tú siempre estás activo y te gusta y disfrutas tu deporte. Estamos muy orgullosos de ti. Ya que está tu tío, te quiere saludar también. También yo te saludo, Rey, y te digo que si es así, así va bien. Aparte, tú eres el mejor, siempre vas a ser el mejor. Fíjate, es siempre la mejor raqueta. Siempre la mejor raqueta. Uno de los primeros de la tenis de mesa, la primera raqueta. Aquí en Cuba, así mismo. Fíjate mucho, te queremos. Bueno, dale, animal, te amamos. Chao. Qué malos que son.
Esa es la sorpresa, ¿no? Bueno, ¿quiénes vaya son? Vaya sorpresón. Bueno, mi madre, mi padre y mi tío. Mi tío que nada. ¿Y la ellos, jovencita? Que es, mi sobrina. ¿Erika? Mi sobrina Erika, sí. Erika. Sí, mi sobrina Erika que nada, que es verdad que no he estado en muchos, muchos cumpleaños, cuando se graduó también, el colegio, muchas fechas señaladas de ella. Nunca no he podido estar porque ya me vine aquí a vivir a España, ella no había ni nacido, ni la conocí cuando pude ir, porque otra cosa que no he dicho. Yo cuando me quedo aquí en España, Cuba me sanciona 6 años para poder entrar por estar... Sí, que, sí esa deportista, que... esa sanción al deportista por quedarte, por desertar, ¿no? Sí. De Cuba, supuestamente, ha desertado. 6 años sin poder entrar al país, 6 años. Mi madre, 6 años de lucha. ¿Y viviendo... ellos podían salir? ¿Quién? A lo mejor tu madre podría no, salir. No. Porque yo tenía que ponerle carta de invitación. En Cuba no se puede salir fácilmente así, por así. No se puede. Y mi madre iba todos los años al INDER, donde se llama, donde tienen todas las cosas nuestras, los datos, pasaporte, hacen, todo, para que a mí esa sanción me la quitara. Estaba yo como señalado como de sector de la patria. ¿Y la rebajaron esa sanción o algo? No, tuvieron que... Se tuvo que esperar 6 años. Es esto, 6 años. Tuve que esperar yo aquí 6 años para poder ir a Cuba. Gracias a mi madre llorando todo el rato esa gente allá. ¿Para qué? A mí me quitara esa sanción. Pero es duro. No puedo ir a tu casa, no puedo ir a conocer a tu sobrina que acaba de nacer. Por el hecho de estar en claro, un país, hermano, sí, tal, y querer pues, quedarte. Querer quedarte. Que porque no. Estás bien, porque estás a gusto para buscarte una vida mejor, para ayudar a tu familia en Cuba, en este caso. Que es lo que siempre a mí me ha importado, ¿no? Me ayudaba a los míos lo mejor posible, ¿sabes? Que es muy duro, pero bueno, al final se ha logrado las cosas, se ha podido. Ellos siempre, ¿qué van a decir? Pues nada, lo mejor. No, pero ahí veo unos fans tuyos, son unos fans tuyos, sí, tu tío sí, ahí también, sí, mi muy tío, un fan. Sí. Ellos siempre incondicionales, siempre apoyándome en todo, siempre ayudándome en todo. La primera raqueta, eres la primera raqueta, dice, es la mejor raqueta. Sí. Mi sobrina, pues nada, te voy a decir igual, bellísima, espectacular, muy estudiosa, fundamental, eso es el estudio, muy estudiosa. No salió, no, menos mal que no salió como su tío, pero ella sí, muy estudiosa, muy buena cría. Y yo, pues nada, muy agradecido de todas esas cosas y se los demuestro a ellos también después, porque cuando te dan, tú también tienes que ser recíproco, pienso yo, en esas cosas. Pues sí, la verdad que sí. Es lo que estamos hablando del ejemplo. Y muy buena sorpresa. Muy buena sorpresa, me ha encantado, ¿verdad? Gracias. Me alegro, Rey. Gracias, te la merecías también, gracias. Sobre todo porque tu historia también es digna de contar y de comentar, ¿no? Quizás siempre se ve algo más de que si, bueno, es un jugador de tenis de mesa que ha estado en esto, más relevancia, pero la relevancia tuya es sobre todo tu testimonio también personal y esos 20 años como te lo has labrado tú para poder estar aquí. Que en este caso yo nunca he cambiado como soy, ¿sabes? Ni de Cuba cuando llegué aquí nunca he cambiado como he sido en Cuba toda mi vida que he vivido allá, después a la vuelta que he vuelto a ver a mi familia en las condiciones que aquí se requiere, ¿no? Porque uno trabaja y tiene esto, tiene lo otro, y puede ir a Cuba porque lo puede pagar y puede llevar dinero a su casa y puede hacer más cosas. Yo he ido al Cerro Pelado, yo he ido donde yo... ¿Al centro? Sí, al centro, yo he ido al centro. Y han llegado a no dejarme ahí entrenar con los compañeros. Yo he ido por eso mismo, porque me había quedado. Gente que, ¿sabe? Que seguían con eso, entrenadores que seguían con eso, manipulado, mandado, lo que sea, pero que seguían con eso de atrás. Yo he ido a llevar material deportivo a ellos porque yo he pasado por eso, por no tener gomas, por no tener cosas para poder entrenar y jugar. Yo he ido a llevar de aquí para allá porque yo he pasado por eso. Esas necesidades, ¿no? En el deporte, que lo necesita
para poder jugar, entrenar bien y esas cosas. Claro, y tú lo que querías era poder, sí, a tu manera, ayudar, sí, y poder... Y he ido, y gracias a Dios, pues nada, han entregado material, cosas que yo he llevado. Cada vez que he ido a Cuba, pero ya llegó un momento, ya últimas veces que fui, y es como que lo cogen, ¿sabes?, para otras cosas y tal, y entonces, pues no, pero yo he hecho también por eso, porque lo he sufrido yo, ¿sabes? Y sí, siempre he sido humilde, porque yo pienso que en el deporte tiene que prevalecer siempre la humildad. Humildad siempre. Pues mira, sea, ¿no?, primera raqueta, sea la raqueta que sea, siempre tiene que ser humilde en la vida. Respetuoso, siempre en el deporte. Para tú, en este caso el mío, poder lograr cosas. ¿Sabes? A mí si, me decían, Rey, tú eres mejor, tú eres Rey, tú. Pero... Yo nada. Rey, ahora te has quedado con 19 años. Cuando he ido a Cuba, la gente, tú sí que eres un tío duro, tú sí que. Lo nunca, ¿sabes? No lo ha hecho nadie, eso no lo haría nadie, quedarse con 19 años solo en un país sin conocer nada, sin tener familia, sin tener nada. Yo decía, normal, eso cualquiera lo puede. No, tú crees. Cualquiera. Tener ilusión, tener ganas, ¿sabes? Ser un poco valiente, sí, claro, ser valiente también. Pues sí, tú. Ir por el buen camino siempre, no desviarte. Pues tú lo has sido, valiente y por el buen camino que te ha llevado a seguir aquí también, no despegarte. Sí, físicamente, pero está claro que sí, no. Sí, claro. De tu familia y demás, que no, hemos podido siempre, ver. Siempre que no, siempre. Y demás. Sí, siempre con ellos. Y bueno, pues ya estamos en la parte final. Rey, muchas gracias por estar. Qué lástima, porque podríamos estar muy bien. Mucho más tiempo y demás. Sí. Grego nos está haciendo ya señas muy... de que se nos está pasando, pero sí tienes esta cámara para dirigirte a tu familia también, si quieres, sí, pero sobre todo también ese mensaje a nuestros mayores. En el sentido que tú quieras, ¿vale? Así sí, que sí. Muchas gracias por estar aquí en categoría mayor y que te siga yendo la vida muy bien, con esa humildad como tú dices. Bueno, encantado. Yo le deseo a los mayores pues lo mejor del mundo, que sigan así, que sigan levantándose cada día y con ese entusiasmo, con esas ganas de vivir, con esa ilusión, ¿no?, de hacer cosas, de hacer deporte, de viajar, de conocer, de todo en este caso, ¿sabes? Y que se mantengan así, que de esas cosas aprendemos los jóvenes que venimos atrás, ¿sabes? De cada momento vuestro, de cada manera de querer vivir la vida como lo hacéis, ¿vale? Y orgulloso siempre, siempre, siempre de vosotros, los mayores. Y a mi familia, pues, le quiero decir que estoy con ellos, que los quiero, que los amo, y que gracias por todo lo que han hecho por mí. Bueno, en primer lugar, quiero daros las gracias por vuestra participación. También quiero agradecer a las... a servicios sociales, la labor humanitaria que hacen, y también a María Beteta como presidenta de la Federación de Mayores, y también invitaros para que una vez que esté arreglado el consultorio médico y el local social, que como puedes ver está todo desmantelado, nos hagáis una visita. Y a ti, Reine, de especial, sí me gustaría también que nos hiciera una visita a la comunidad para que conociera a unos verdaderos chavales que juegan bastante bien al tenis de mesa. Y por supuesto también dar las gracias al pueblo de Playa Honda por todo lo que hace por Playa Honda, sobre todo a todas las personas, sin excluir a nadie. Bueno, quiero agradecer a los servicios sociales del ayuntamiento todas las ayudas que nos dan, porque eso hace posible que este club funcione. Por ejemplo, Leoncio, Loli, María, la presidenta de la Federación de Club de Mayores, es porque si no fuese por ellos, nosotros pues no podríamos mantener este club. Muchas gracias. Bueno, yo quiero añadir
el agradecimiento tanto a vosotros por haber venido aquí y hacernos esta entrevista, y que nos gustaría que vinierais a conocer los nietos, nuestro club, nuestra sociedad, nuestro entorno, que es muy agradable, y también especialmente nos gustaría que Paco pues viniera, bueno, no hace falta que venga, porque Paco en principio es nuestro monitor de Geronta Gimnasia, por lo tanto lo tenemos aquí todos los lunes y viernes, pero quiero manifestar también nuestro agradecimiento porque sus clases son muy agradables y estamos muy contentos con que se realice esa actividad. Por otra parte, invitar también a todos nuestros socios de aquí del pueblo a que vengan cuando quieran, como quieran, para que nuestro club esté animado. Pues muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Cartagena, a la Concejalía de Asuntos Sociales, la colaboración del apoyo que nos están dando y las trabajadoras de la Concejalía, los cuales son geniales. También quiero darle las gracias a la Federación Club de Mayores por estar siempre atentos a todo lo que necesitamos y aconsejarnos en todo, a María Beteta. Y por último, quiero dar las gracias a la presidenta de la Junta Vecinal del Algar, Francisca Martínez Sotomayor, que siempre, siempre dispuesta para darnos arreglarnos todo el papeleo y aconsejarnos y solventarnos las dudas y cuestiones que se nos presentan. Muchísimas gracias.